Hola, soy Adriana Cabañas y hoy vamos a hacer una práctica de yoga un poco más variada de lo habitual. Ya saben que me encantan las variaciones, pero hoy le voy a integrar un poquito de mis días de patinaje, así que vamos a tener movimientos de deslizamiento, saltos y un poquito más de percepción espacial, que es importante en esta disciplina. La idea es brindar un poquito de variación, de crearle retos biodinámicos y biomecánicos a nuestro cuerpo, nuevos patrones neuromusculares, pero sobre todo el brindar una parte de poder expresar nuestro cuerpo. Las disciplinas de conciencia corporal y disciplinas como el patinaje, como el ballet, como la gimnasia, de pronto nos piden un poquito más de un lado artístico. El yoga también lo hace. Así que ten esta libertad de expresar con tu cuerpo lo que sea necesario el día de hoy, de expresar con tus brazos, de expresar con tus manos, de expresar con tu gesto y con todo tu cuerpo aquello que quieras que salga. La idea es que la disfrutes. Vamos a usar una cobija para trabajar esa parte de deslizamiento. Puede ser con calcetines. Lo que sí es importante es que haya una superficie que te pueda resbalar. Si acaso estás, como me ha pasado, en un cuarto de hotel con alfombra que no hay, hazlo flotando la pierna, no pasa nada. Cuesta un poco más, requiere un poco más de fuerza, pero lo puedes hacer y te puedes agarrar de algo. Así que disfrútalo un montón. Estos son movimientos que a mi cuerpo y a mi ser me ponen muy, muy feliz y por eso quería compartírtelos. Esos días de patinaje para mí son súper, súper valiosos y gloriosos. Así que mi cuerpo tiene esa memoria muscular y le gusta recordarlo. Bien. Vamos a empezar sentadas con las piernas cruzadas en postura cómoda. Vamos a relajar las palmas un momento. Cierra tus ojos. Permite que se suavicen tus manos, tus hombros. Siente la columna. Percibe tu centro. Con cada inhalación alargas un poquito más la espalda. Con cada exhalación abraza tu centro. Piso pélvico, diafragma. Inhalo, alargo un poquito más la columna. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Abrimos los ojos. Vamos a mantener esa conexión con nuestro centro. Vamos a dejar la pierna derecha flexionada al frente. La pierna izquierda se va a flexionar hacia atrás, postura de sirena. Los pies están relativamente activos, brazos a los lados. Comenzamos con la expresión. Inhalo, abro espalda, pecho, vista arriba. Exhalando, redondeando, voy permitiendo que las caderas se vayan moviendo, también la pelvis. Inhalo, exhalo. Inhalo. Y exhalo. Desde aquí voy a entrelazar los dedos de las manos, gira las palmas hacia adelante y van los brazos arriba, estirando por completo. Inhalo, exhalando, voy a soltar. Voy a llevar la mano derecha al piso, voy a inhalar. Brazo izquierdo viene por enfrente hacia un medio círculo y se eleva la pelvis. Exhalo, regreso. Fuerza al centro, contengo. Inhalo una vez más, se eleva pelvis. Exhalo, regreso. Vamos una última vez. Inhalo. Me voy a quedar un momento aquí. Se alarga un poquito más el torso. Inhalo profundo. Y exhalo. Regreso. Vamos preparando el cuerpo. Voy a traer la pierna izquierda al frente. Voy a entrelazar los dedos de las manos por debajo del arco del pie. Traigo la rodilla hacia el pecho, espalda se mantiene larga. Inhalo aquí. Exhalando, extiendo, vamos preparando isquiotibiales, también los hamstrings, inhalo, exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalando, libero. Pierna izquierda se queda al frente esta vez, pierna derecha viene hacia atrás. Vamos al otro lado, brazos a los lados, inhalando, abriendo pecho, vista arriba. Exhalando, redondeando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Quedan los brazos al frente. Cambia el entrelazado habitual.
Palmas hacia adelante, inhalo, extiendo. Y exhalo, bajo. Mano izquierda al piso, inhalando, brazo derecho, hace círculo por enfrente, se eleva la pelvis. Exhalo. Sonriendo, inhalo. Exhalo. Una más, inhalo. Y exhalo. Quedamos al centro, pierna izquierda, derecha viene al frente. Entrelazo los dedos de las manos por debajo del arco. Traigo la rodilla al pecho, espalda larga. Inhalo aquí. Exhalo, extiendo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Bien. Suelto. Traigo ambas piernas al frente. Alargo espalda, brazos van hacia adelante. Vamos con un poquito de abdomen. Traigo las rodillas a 90 grados. Bien. Inhalo, alargo, bajo todo lo que puedo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy a mantener aquí, ya sea que tome detrás de las piernas, a los chamorros, los tobillos, pero mantengo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, última inhalo, exhalo, voy a extender, voy abajo todo lo que puedo, mantengo fuerte el abdomen, entra, inhalo, y exhalo, regreso. Voy a cruzar tobillos, manos al piso, rodillas y vamos a cuatro puntos. Inhalo, arqueando espalda, vista arriba. Exhalando, doblo un poquito los codos, voy redondeando. Entran dedos de pies a piso. Inhalo, vuelvo a flexionar codos ligeramente. Voy arqueando espalda, vuelvo a extender codos. Exhalo. Redondeo. Inhalo. Esta vez voy a exhalar, se va a redondear espalda. Dedos de pies a piso, se elevan la rodilla ligeramente del tapete. Inhalo. Vuelvo a arquear. Exhalo. Vuelvo a darle fuerza. Piernas, abdomen, fuertes. Inhalo. Y exhalo. Voy a mantener. Bien fuerte el abdomen, bien fuerte la espalda. Piernas, inhalo. Y exhalo. Rodillas a piso. Empeines. Vamos a postura del niño. Los brazos se van a quedar al frente. Voy a juntar las palmas. Alargo los brazos todo lo que puedo. Desde el abdomen voy a traer, inhalo. Exhalando, voy recogiendo los brazos. Voy subiendo poco a poco. Se van elevando las pelvis. Traigo manos al pecho. Inhalo. Exhalo. Flexiono codos. Voy flexionando la cadera. Voy bajando. Vuelvo a extender los brazos al frente. Inhalo. Alargo. Exhalo. Desde el abdomen. Voy trayendo. Se va elevando la pelvis. Manos hacia el pecho y poco a poco voy subiendo. Exhalo. Flexiono codos. Cadera, bajo, última, inhalo, extiendo. Y exhalo, voy trayendo. Inhalo aquí. Y exhalo, vamos a volver a bajar a cuatro puntos. La pierna derecha se va a abrir en lateral. Voy a girar los dedos ligeramente hacia un lado. Caminamos hacia nosotros. Dedos de pie izquierdo al piso. Elevo torso. Brazos a los lados. Inhalo. Exhalo. Pelvis hacia atrás. Inclino torso al frente. Inhalo. Exhalo. Trabajando toda la parte interna del muslo. Inhalo. Exhalo.
Le voy a agregar rotación, así que inhalo aquí, exhalando, mano izquierda al frente, derecha atrás, pelvis baja, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, inhalo, regreso al centro y voy a llevar mano derecha, pierna derecha, brazo izquierdo arriba, abriendo todo el costado izquierdo, inhalo aquí. Exhalando, bajo por el lado derecho. Apoyo manos. Rodilla derecha al piso. Y vamos del lado izquierdo. Así que abro pierna izquierda. Diagonal. Alargo dedos de pie derecho al piso. Subimos. Brazos a los lados. Fuerza al torso. Inhalo aquí. Exhalo. Pelvis hacia atrás. La espalda se mantiene larga. Inhalo. Exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos a agregarle la rotación y un poquito más de esa percepción espacial. Exhalo, brazo derecho al frente, izquierdo atrás. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Regreso al centro, mano izquierda, pierna izquierda, brazo derecho arriba, alargando todo el costado derecho. Inhalo aquí, exhalando, bajo por enfrente, hago un medio círculo y apoyo manos, regreso a cuatro puntos, voy a girar, bien, pierna derecha va arriba, voy a abrir ligeramente la cadera, inhalo, elevo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bajo, vamos del lado izquierdo. Pierna izquierda arriba, abro ligeramente la cadera, inhalo, subo, exhalo, inhalo, exhalo. Cuando exhalo, se abraza el abdomen y exhalo. Bien, rodillas a piso. Voy a juntar las rodillas detrás, dedos de pies a piso. Camina las manos hacia tus piernas. Vamos a trabajar un poquito. Pase a plantar, tobillos, rodillas, caderas. Bien, inhalo. Exhalando, voy a presionar las manos, elevan las rodillas del piso, redondeo la espalda. Inhalo, casi toco el piso, abro pecho. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Último inhalo. Es un buen trabajo para los dedos y para los pies. Exhalo. Bien, quedo a la mitad, vuelvo a acercar las manos, me voy a equilibrar sobre la base de los pies, sobre el metatarso. Las rodillas se acercan, se activan aductores. Busca tu equilibrio. Esto puede ser, o vamos a bajar talones, brazos al frente, solamente tres. Se vuelven a elevar talones, brazos atrás. Esto requiere más fuerza. Brazos al frente, bajo talones, regreso, último, y regreso, bien, desde aquí, manos al pecho, ¡ay! Continuando con el equilibrio, busco un punto fijo y vamos a subir, bien, fuerte en las piernas, y soltamos, inhalando arriba y atrás. Exhalando el pecho. Bajamos los brazos. Seguimos con el trabajo de piernas. Así que vamos a tomar la cobija. Vamos primero hacia el lateral y después vamos a ir en posterior. Pie derecho se va a quedar en la cobija, pierna izquierda va hacia la cobija. La cabeza, el eje, se va a quedar sobre el lado del pie derecho, entonces esta parte se queda fija, esta parte es la que se va a mover. Bien, inhalo, exhalo, abro. Si se fijan, mi eje se mantiene aquí y regreso. Así que mantén tu eje sobre el lado derecho. Si se va la cabeza, cuesta más volver y regreso. Uno más.
Bien fuerte esta parte y regreso. Vamos ahora en posterior. Lo mismo, mi eje se queda sobre el pie derecho, pierna izquierda va a ir hacia atrás, el talón se va a elevar. Inhalo aquí, exhalo, voy hacia atrás, eje se mantiene. Fuerte, parte interna de muslos, como si quisieras juntar hacia el centro, en lateral y de adelante atrás. Todo eso se abraza hacia el centro y de adelante atrás. Uno más, voy atrás. Fuerte los glúteos y regreso. Ahorita lo vamos a hacer sin cobija, ¿ok? Vamos del otro lado. Lo mismo. El eje se va a quedar sobre el pie izquierdo. Acomodas. ¿Listo? Cabeza se queda sobre el pie izquierdo esta vez. Voy en lateral, inhalo. Exhalo, regreso. Inhalo. Alejo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, fuerte las piernas y abrazo el centro. Vamos hacia atrás, eje se mantiene al frente, talón derecho se va a elevar, voy atrás y regreso. Una vez más, voy atrás y regreso. Y voy atrás y regreso, abrazando. Bien. Dejamos la cobija a un lado, nos vamos al frente del tapete. Inhalando, arriba, exhalando al piso. Inhalo, largo espalda. Apoya tus manos, camina los pies para atrás. Perro abajo. Vamos a elevar los talones, flexionar ligeramente las rodillas. Alargamos espalda. Voy a inhalar, llevo el peso al frente, hacia plancha. Exhalo, voy a girar las rodillas hacia el lado derecho y voy hacia atrás. Inhalo, plancha, cambio de lado. Exhalo, lado izquierdo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo, dos más, fuerza todo tu centro, piernas, brazos. Y quedamos en plancha, sostenemos. Voy a elevar pierna derecha, sostengo, inhalo. Exhalo, bajo, pierna izquierda arriba, inhalo. Y exhalo, bajo. Perro abajo. Sonríe. Sí, el patinaje es mucha fuerza de piernas. Talones arriba, flexionamos ligeramente rodillas. Va pierna derecha, arriba, inhalo. Exhalando, rodilla hacia la frente. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalando, voy a dejar la rodilla hacia el pecho. Voy a girar la planta del pie de izquierdo hacia el piso y voy a extender pierna derecha al frente. Brazo derecho arriba, izquierdo, perdón. Y vamos a ir un poquito hacia arriba y hacia abajo, chiquitos. Fuerza en aductores. 5, 4, 3, 2, 1. Y pierna derecha arriba. Inhalo. Exhalando, pie derecho entre manos. Rodilla izquierda al piso. Empeine, brazos arriba, exhalando bajo, inhalo largo espalda aquí, exhalando, va la pelvis hacia atrás, se extiende rodilla derecha, alargamos espalda, inhalo, y exhalo, regreso al frente, voy de nuevo a plancha, inhalo, exhalando, rodilla al piso. Empeines todo el cuerpo al piso, voy bajando despacio. Inhala en el piso. Exhalando, se va elevando primero espalda alta. Entre el abdomen. Inhala, vista al frente.
Y exhalando, perro abajo. Talones arriba, flexiona ligeramente rodillas, fuerza los brazos, alarga espalda. Vamos a extender una pierna, después la otra. Manteniendo la longitud de la espalda, tomando aire antes de hacer el otro lado. Vamos con pierna izquierda arriba, inhalo, exhalando, rodilla hacia la frente, inhalo, exhalo, inhalo, exhalando, rodilla izquierda se queda hacia el pecho, pie derecho gira, pierna izquierda al frente por un lado, brazo derecho arriba y voy arriba y abajo, 5, 4, 3, 2, 1 y pierna izquierda arriba, inhalo, exhalando, pie izquierdo entre manos, rodilla derecha al piso, empeine, brazos arriba y exhalando al piso, inhalo, exhalo, voy hacia atrás, alargo espalda, y regreso al frente. Plancha. Rodillas, empeines. Todo el cuerpo al piso. Inhalo en el piso. Exhalando. Se va elevando espalda alta. Inhalo, elevo pecho. Y exhalando. Perro abajo. Talones arriba, flexionamos ligeramente rodillas, vista hacia las manos. Se activan las manos, voy a hacer un pequeño resorteo con rodillas. Salto y amortiguo. Salto, amortiguo. Salto, amortiguo. Dos más. Y voy a saltar hacia mis manos. Desde aquí, doblo rodillas. Y voy a bajar a un squat o malasana. Brazos al frente. Respiro, inhalo, desde aquí voy arriba, inhalo, exhalo hasta abajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, último, inhalo, exhalo y quedamos arriba. Voy a llevar el tobillo derecho atrás, lo tomo con mi mano. Las rodillas se acercan, brazo izquierdo al frente. Tomas aire, esto puede ser hoy. Si quieres un poco más, se va llevando el pecho al frente, voy abriendo. El empeine derecho empuja hacia atrás. Y subimos. Sostengo, inhalo. Y exhalando, regreso. Bajo. Y vamos del otro lado. Ya sé que ya se sienten las piernas. Lo sé, lo sé. Pero podemos continuar. Bien, toma el empeine izquierdo, brazo derecho al frente. Abro pecho. Me puedo quedar aquí. Este equilibrio es suficiente, buen trabajo. Si quiero más, voy abriendo pecho, voy empujando el empeine izquierdo atrás, voy abriendo. Y poco a poco regreso. Inhalando por los lados. Exhalando al pecho. Bajo brazos. Separamos los pies al ancho de la cadera. Voy a llevar brazos al frente, pelvis hacia atrás, Utkatasana con brazos hacia adelante. De aquí, inhalo, exhalo, extiendo rodillas, elevan talones, manos a los lados de cadera. Inhalo, exhalo, inhalo, un poquito más de explosividad. Inhalo, exhalo,
Inhalo, exhalo. Le voy a agregar saltos los próximos 5. Exhalo, inhalo, exhalo. 2 más. Y quedo abajo. Pequeño resorteo. Y suave, voy extendiendo. Brazos por los lados. Exhalo al pecho. Se va a quedar el peso a la pierna derecha. Pierna izquierda va a ir hacia atrás. Los brazos pueden ir al frente, a los lados. Puedes tomar la pared o algo de apoyo. Como tengo pared, no la puedo abrir mucho, pero podríamos abrirlos a los lados. Me puedo quedar aquí y simplemente darle fuerza. Siento la fuerza del glúteo medio, de la parte lateral de la pierna. O tomo aire. Llevo mucho más peso a la pierna derecha. Se eleva a pierna izquierda. Voy a tocar puntita del pie al piso y elevo. Toco, elevo, toco, elevo, toco, elevo, toco, elevo. Me voy a quedar arriba. Todo lo que puedo. Sostengo. Abro. Y suave bajo. Buen ejercicio para las piernas. Vamos del otro lado. Peso a la pierna izquierda. Mismo con los brazos. Busca tu equilibrio. Bien. Elevo. Bajo. Elevo. Bajo. Elevo. Bajo. Elevo. Bajo. La cadera va ligeramente abierta. Próximo me voy a quedar arriba. Sostengo. Y bajo. Inhalando por los lados. Exhalando al pecho. Se requiere rebote y se requiere poder tener bastante soltura en el patinaje, de manera que podamos flotar un poquito más. Así que vamos a saltar un poquito. Y se requiere también mucha conciencia espacial. Esto puede ser, podemos agregar media vuelta a un lado, media vuelta al otro. Esto ayuda al cuerpo a que vaya sabiendo la dirección. No he dejado de saltar. 2 más. Y regreso al frente. Bien, inhalando por los lados. Exhalando al pecho. Inhalo arriba. Exhalo por los lados. Vamos a cerrar con un último ejercicio, que sería la arabesca, parecido a Virabhadrasana 3, pero la cadera va abierta. Peso hacia la pierna derecha. Voy a bajar el torso. Puedo tener algo al frente, algo atrás. Lo vamos a repetir. ¿Ok? Entonces, ya sea que guarde mi equilibrio, la cadera se mantiene abierta. El pie se puede caer en punta o en flex. Y voy a bajar y vuelvo a subir. Los brazos pueden ir a los lados. 3, 4. Y 5, me voy a quedar. Bajo un poquito más la espalda, alargo un poco más mis piernas. Imagínate que te vas deslizando. Y suave. Bajamos. Lo mismo, pierna izquierda. Bajo torso, la espalda, el centro se mantienen activos, brazos a los lados. Elevo. 1, 2, 3, 4 y 5, me quedo arriba, sostengo, alargo un poquito más y bajamos, inhalando por los lados, exhalando al pecho y bajo, inhalo, largo espalda al frente, apoyo manos, camino pies para atrás, perro abajo. Dale tiempo a las piernas, a la espalda, que se estiren, que descansen. Rodillas a piso, cruzamos tobillos, nos sentamos y extendemos piernas al frente. Espalda larga, brazos arriba, mantengo.
Y suave, voy a bajar. Voy a abrazar pierna derecha, acerco el pie, acerco el tobillo. Es una última exploración de movimiento, si puedes. Nos podemos quedar aquí, estamos trabajando ya la flexión de la rodilla, flexión del tobillo. Siguiente paso puede ser que apoyes tus manos, se eleve la pelvis, dale fuerza a la pierna y tomes con tus manos la pierna izquierda, una variación de sit spin. Sostenemos. Y bajo. Hacemos el otro lado. Abrazo la pierna, me puedo quedar aquí. Bien activa la pierna que está extendida como quiera. Si queremos un poquito más, apoyo manos detrás, elevo pelvis, tomo el pie. Busca tu equilibrio, fuerte las piernas, fuerte el abdomen. Y suavemente bajo. Flexionamos ligeramente rodillas, traemos los glúteos hacia atrás, traccionamos. Brazos arriba, largo, inhalo. Exhalando hacia el frente. Inhalo aquí, alargo espalda. Exhalo, voy subiendo vértebra por vértebra. Brazos arriba, inhalo. Exhalando al frente. Inhalo, largo. Y exhalo. Arriba. Y relajas tus piernas. Bajamos brazos. Esto fue todo por hoy, espero que lo hayas disfrutado conmigo, gracias por practicar juntos y nos vemos a la próxima. Espero tus comentarios, namaste y shine on.